Pone que estamos. Vale, pues ya estamos aquí. Vamos a empezar. Muy buenas tardes, buenos días de si estáis en Latinoamérica. Es un placer para nosotros otra vez encontrarnos aquí en este espacio, en este canal de YouTube de Arcove. Hoy tenemos con nosotros a un experto a quien le tengo mucho cariño, lo conozco hace muchos años, a Walter Ubdo. Que, pues bueno, estábamos comentando hace un momento que nos conocimos en el año 94, ¿verdad, Walter? Si no recuerdo mal. Sí, Sí, en 94. buenas tardes, Walter. Sí, buenas tardes también y buenos días ahí a los colegas de América Latina que están también participando. Y bueno, agradezco mucho a ti, Fernando, y a Corfi por la invitación para participar en esta charla y explicar también, hablar también sobre los vitrales de la Casa Maya y la Casa Zetla en España. Sí, perfecto. La verdad es que es la producción de estas dos casas en España fue, bueno, en todo el mundo, como ya explicarás luego más tarde, pero fue espectacular. O sea, es increíble imaginarse el volumen de trabajo que hubo entre mediados del 19 y, bueno, y hasta la actualidad, realmente, ¿no? Es algo realmente espectacular. Para aquellos que no conozcáis a Walter, bueno, la charla se titula Vitrales de las casas Franz Mayer y Franz Zettler, perdón por la pronunciación, Zettler en España. Walter estudió historia del arte, historia de Baviera y de comunicaciones en la Universidad Ludwig Maximilians de Múnich entre 1976 y 1980. Entre 1980 y 1982 realizó el aprendizaje de vitralista. Y en 1985 obtuvo la formación para maestro vitralista. A partir del año 82 trabaja en la Casa Mayer Múnich, donde desde hace muchos años es responsable en la colaboración con artistas, es jefe de taller de vitrales, es gerente de producción y especialista en restauración de vitrales. En España, por ejemplo, Walter colaboró en el taller de restauración de vidrieras de la Catedral de León, donde yo lo conocí, como decíamos antes, en el año 94, y participó como asesor en la restauración de las vidrieras del Banco de España en Madrid. Por ejemplo, ya sé que tienes más contactos con España y más actividades, pero he destacado estas dos que me parecen muy importantes. En los últimos años has estado impartiendo muchas, bueno, desde hace muchos años, pero en los últimos años muchas conferencias, cursos, has realizado asesorías, especialmente en Latinoamérica, ¿no? Sobre todo en Chile y México, que me parece algo muy, muy interesante la conexión esta que habéis abierto, esta puerta hacia el ámbito latinoamericano. Me imagino que me estoy dejando muchas cosas de tu currículum, ya lo sé, artículos que has publicado, pero bueno, es toda una vida dedicada a las vidrieras, difícil de resumir en dos palabras. Pues nada, Walter, si estás preparado, yo te cedo ya la palabra, me retiro y damos comienzo a tu charla, ¿eh? Comparte pantalla cuando quieras y una cosa para los oyentes, podéis realizar preguntas a través del canal de YouTube en el chat que hay a la derecha. Realizar todas las preguntas que queráis, que yo se las transmito a Walter cuando acabe. Y bueno, pues es una lástima que no podamos hacer esto como más de otra manera. Igual en el futuro hacemos un tipo de algo más interactivo, ¿no? Pero de momento, pues bueno, estamos aprendiendo a manejarnos con este sistema. O sea que, por favor, preguntar todo lo que queráis por escrito, ¿eh? Venga, pues muchas gracias, Walter, y damos comienzo con tu charla. Gracias. Bueno, pues
Me alegro mucho de poder estar aquí participando en esta charla, hablando sobre las vidrieras de Franz Mayer y la empresa Franz Xaver Zettler en España. Según lo que Fernando ya me había avisado, quiero decir también que soy miembro del Centro Latinoamericano de Vidrales y también miembro del Grupo Internacional para el Estudio y Conservación del Vidral en América Latina y Vival. Entonces, pues, muchas gracias y, bueno, espero que aprovechen la situación y la charla. Aquí podemos ver las dos fotografías con la firma de la Casa Mayer y la Casa Zettler, el Real Establecimiento de Baviera para Vidrieras de Colores F.X. Zettler en Múnich. Para empezar, también quiero mostrar aquí primero una fotografía, un diseño de la Casa Mayer en el Stiegelmayerplatz en Múnich, como fue al principio de 1951, y ahí infelizmente también fue destruido en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, en 1944. Y a la derecha una imagen del edificio actual que fue construido en 1923. Y bueno, la empresa sigue trabajando en el mundo de vitrales y mosaicos. En la quinta generación, ahora los jefes es Michael Mayer y Petra Mayer. Sobre la historia de las casas Mayer, etc., podemos decir que la Casa Mayer fue fundada en 1847 por Josef Gabriel Mayer como institución de trabajos artísticos cristianos. Al principio, la empresa producía obras de arte como esculturas, vía cruces, altares y pinturas para iglesias, la época del neogótico. Y aquí podemos ver a la derecha una imagen del altar mayor de la Catedral de Múnich, que también fue destruido en la Segunda Guerra Mundial. La intención de Josef Gabriel Mayer fue producir obras de arte en el estilo gótico tardío, inspirándose también por ello en el sistema de trabajo y organización de los artesanos medievales. A partir de 1862, el hijo de Josef Gabriel Mayer, Franz Borchers Mayer, comenzó a implementar las técnicas del vidrio en el instituto. Y junto con Franz Xaver Zettler, que fue el yerno de Josef Gabriel Mayer, y en 1882, el rey Luis II de Baviera le confió el título de Casa Real e Institución de Arte y Pintura sobre vidrio. Y en 1892, el Papa León XIII le nombró como institución pontificia de arte cristiano. En la Casa Mayer había un artista, Josef Knabel, que fue el director de la Casa Mayer a partir de 1858. Knabel fue profesor de escultura religiosa en la Real Academia de Artes de Múnich y Josef Gabriel Mayer lo convocó como director artístico para el taller de esculturas. En aquella época, las esculturas se realizaban como una nueva técnica. Mediante la impresión de moldes con una masa de arcilla y piedra finamente molida, las esculturas podían ser producidas varias veces. Y por eso, este tipo de masa, como se llamaba en aquella época, Josef Gabriel Mayer recibió un privilegio real en 1847, que fue la fecha de la fundación de la empresa. Josef Gabriel Mayer y su hijo Franz Borchers transforman en esta época el instituto en una de las más importantes empresas con sucursales en Londres a partir de 1865, en París en 1870, París y Dublín en 1869
y en Nueva York a partir de 1888, donde todavía tenemos una oficina. Y las obras de Mayer se encuentran en muchas partes del mundo. Por ejemplo, aquí un altar en la Catedral Metropolitana de Santiago de Chile. Franz Xaver Zettler, el yerno de Josef Gabriel Mayer, forma en 1870 su propio instituto. El Real Establecimiento de Baviera para Vidrieras de Colores, F.X. Zettler, Múnich. El estilo que caracteriza las obras de ambos talleres, presentes en iglesias del mundo entero, es identificado como un estilo Múnich, el cual se caracteriza por su minuciosa perfección, riqueza y naturalismo, y un tratamiento clásico de la figura humana, y una rica decoración de fondos naturales. Este estilo proviene del movimiento pictórico nazareno de aquella época en Múnich, y también se nota la influencia de un estilo gótico tardío del siglo XV. Aquí una imagen del taller de la Casa Zettler en la Brienerstraße, también en Múnich, también infelizmente destruido totalmente en la Segunda Guerra Mundial. Y el Franz Xaver Zettler con sus hijos Franz y Oscar en el año 1891. Y en 1936, por motivo de la crisis económica en Europa, la Casa Zettler fue adquirida por la Casa Mayer, así que a partir de 1939 las dos empresas trabajaron juntos en el edificio en el Stiegelmayerplatz. Aquí unas imágenes de los talleres en el año 1900, más o menos, y también una imágenes de los talleres hoy en día. Ambas casas conseguían contratar en aquella época pintores y profesores de pintura histórica de la Academia de Bellas Artes en Múnich para los diseños de los vitrales, y en la producción existía una división de, por especialidades de trabajo. Así se contaba con especialistas que cortaban, que escurrían el color del vidrio, otros artesanos que cortaban el vidrio, que emplomaban, otros pintores que pintaban los fondos, la arquitectura, y también los pintores que fueron la élite de los pintores, que son los pintores de la Encarnación, que pintaron las caras. Algunas obras de la Casa Mayer, que a partir de 1864, una de las primeras obras, fueron a la izquierda los vitrales para la Iglesia Santa María en Landsberg, de Alemania, de 1864. Y una otra obra muy importante para la Casa Mayer fue la reconstrucción del vitral del Espíritu Santo en la Catedral de San Pedro en Roma. Antes no había un vitral ahí, era una tela de con pintura, pero fue destruido por una detonación de que había ahí atrás de la catedral, y ahí se destruyó el vitral, y el vitral fue reconstruido en 1910 por la Casa Mayer. Obras de F.X. Zettler, podemos ver aquí a la izquierda, en una obra de 1896, para la Scala Papale del Vaticano en Roma, que fueron también una reconstrucción de vitrales que fueron producidos ya antes, en 1835, por la empresa que había en aquella época, Múnich, el Instituto Real de Pintura sobre Vidrio, que también fueron destruidos por esta detonación que había ahí. Y también se nota que los diseños, por ejemplo, se notan que fueron también utilizados
para una otra obra, en este caso las vidrieras de San Pedro y San Pablo en la Catedral de Oaxaca, en México, obras de la Casa Zetra de 1900. Unos ejemplos para otras obras en América Latina son aquí vitrales para el Teatro Municipal en Río de Janeiro, en Brasil, en unas obras de 1909, vidrieras de la Casa Mayer. Otras obras para Chile, aquí por ejemplo, vidrieras para la Basílica del Salvador en Santiago de Chile, que fueron producidas entre 1892 y hasta 1928, vidrieras de la Casa Mayer. Y la iglesia, la basílica fue destruida varias veces por sismos, la primera vez en 1985, y ahí se fueron, reconstruyeron también la basílica, pero en 2011, en el sismo de 2011, la iglesia fue seriamente dañada y se perdieron muchos vitrales, y la iglesia está ahora en el proceso de protección, todavía no se empezaron a hacer la reconstrucción de la iglesia. Obras para México, aquí un ejemplo de un vitral para la Basílica de Santa María de Guadalupe de 1890, vidrieras de la Casa Zetla. Podemos ver también los donantes de los tres vitrales, el nombre del señor Antonio Mier y señora Elizabeth Mier, que hoy todavía existe esta fundación Mier de Pesado. Y en 1931, la Casa Zetla había producido otros tres vitrales para esta Basílica de Guadalupe. Otra obra en México, en Ciudad de México, la Iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles, con vidrieras de la Casa Zetla, que infelizmente en el sismo de 2017 la iglesia fue seriamente dañada. Y los vitrales se encontraban en la cúpula, y eran ocho vitrales, y de los ocho vitrales, una parte de la cúpula se cayó completamente, y tres vitrales fueron totalmente destruidos. Y los otros cinco fueron desmontados y están instalados, almacenados en la iglesia. Y ahora vamos a obtener la orden para la reconstrucción de los tres vitrales, porque en nuestro taller tenemos en los libros de diseños las fotografías de los diseños originales, así que es posible reconstruir estos tres vitrales. Los otros cinco vitrales están todavía almacenados, y uno de los tres vitrales ya estamos ahora en la parte de restaurando el vitral, gracias al financiamiento de una fundación Gerda Henkel aquí de Alemania, va a ser posible restaurar este vitral bajo nuestra supervisión y junto con restauradores americanos del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, bajo la supervisión también de Pilar Linero y su equipo. En este caso, la restauración también, la parte de una restauración es como un curso para restauradores de México, del INAH, que tienen interés en restauración de vitrales, porque en México, infelizmente, no hay muchos restauradores de vitrales que tienen más o menos la misma calificación que como restauradores aquí en Europa, por ejemplo. Un otro ejemplo para vitrales en América Latina son vitrales para Argentina. Aquí en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Pompeya, de vitrales de 1896 hasta 1900. En este caso, en esta basílica, hay vitrales de la Casa Mayer y de la Casa Zetla.
En noviembre de 1944, en un bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial, la Casa Mayer fue severamente dañada y una parte fue completamente destruida. Y solamente este edificio que vemos a la derecha, que es el edificio actual, se fue recuperado y fue reconstruido para poder seguir con las obras. Como en este caso, en este bombardeo, se perdieron muchos libros de obras, todas las correspondencias e informaciones sobre los vitrales, y así que no ha sido muy fácil encontrar a todos los lugares donde existen vitrales de la Casa Mayer y la Casa Zettler. Y en este caso, felizmente, fue posible salvar algunos libros con imágenes de los vitrales o de los diseños de los vitrales y también algunos libros de transporte, por donde podemos estudiar y buscar la información donde hay vitrales de la Casa Mayer y la Casa Zettler. Después de la Segunda Guerra Mundial, a principios de los años 50, 60, la empresa empezó a construir otra vez vitrales en la época de recuperación de los edificios destruidos, así como para la Catedral de Múnich en Alemania, una vidriera del Karl Knappe en 1960, o en la Catedral de Augsburgo en Alemania, un vitral del profesor Oberberger de 1965. También obras contemporáneas, con artistas contemporáneos como estas obras, esas vidrieras para la Abadía de Fulbert en Rouen, en Suiza, vidrieras del artista inglés Brian Clark. Otras obras también muy interesantes fueron, en este caso, esta tienda de cristal del arquitecto Fray Otto y su hija. Para el Club Diplomático en Riad, en Arabia Saudita, de 1987. Una de las primeras obras con vidrio float, con pintura de esmaltes, y también el vidrio fue también templado con vidrio de seguridad. Otra obra interesante también aquí, para la Iglesia Sagrado Corazón de Múnich, el artista inglés Alexander Beleschenko, de 2001. Los dos portales se pueden abrir, son portales así de 15 metros de altura y se pueden abrir completamente para ver el interior de la iglesia. Otra parte también muy importante para la empresa son las obras de mosaico, como aquí en este caso, el mosaico para una estación de metro en Nueva York, en la estación Times Square, 42nd Street. Una obra del artista Nick Cave de 2022. Otro ramo de la empresa de trabajo es la conservación, la restauración y reconstrucción de vitrales históricos. Aquí, por ejemplo, una iglesia a la izquierda de la iglesia protestante de San Miguel en Hof, Alemania, vidrieras de la Casa Mayer de 1885. Y el centro vitrales para vidrieras, perdón, si hablo de vez en cuando de vitrales y vidrieras, lo sé que en España se dice vidrieras, en América Latina vitrales, así que perdón si me confundo un poco. Vidrieras para la Iglesia de Asunción de María en Fort Worth, en Texas, en Estados Unidos. Vidrieras de la Casa Mayer de 1924. Y un ejemplo de una reconstrucción de un vitral, una obra actual, la vidriera de San Francisco, en la iglesia de San Francisco, en Valdivia, en Chile, vidrieras de 1925 de la Casa Mayer, que este vitral realmente fue destruido por un incendio en 2013 y fue reconstruido en 2014 y 2015 por nuestra empresa. Porque también en este caso había los diseños de los vitrales en los libros. Otras obras
más contemporáneas también son nuevas vidrieras para, este caso, para la iglesia de Santa María en Aiken, South Carolina, en Estados Unidos, de 2017. El diseño es del artista Saskia Schulz. Bueno, para hablar sobre los vitrales de Franz Mayer y Fritz Zehetler en España, hicimos aquí una tabla donde podemos apuntar, según las informaciones que tenemos en los libros de transporte y los libros como las imágenes de los vitrales y otras informaciones, sabemos que hasta ahora hay por lo menos 33 ciudades en España con más de 52 iglesias, edificios, con más de 378 vidrieras producidas ahí por la Casa Zehetler y la Casa Mayer. Infelizmente es así que los libros de transporte que encontramos son de 1870, la Casa Mayer, son de 1870 hasta 1900. Y de 1900 hasta 1920 no existen estos libros. Y porque en esta época las obras para el correo, para otros países de Europa, como Inglaterra, Irlanda, Francia, España, siempre fueron organizadas por la oficina de Londres. Y la oficina de Londres tuvo que cerrar en 1914, antes de la Primera Guerra Mundial. Y ahí también se perdieron muchas informaciones y correspondencias sobre las obras. Aquí podemos ver, este es uno de los tres libros de transporte de 1870 hasta 1900. Podemos ver aquí a la derecha la fecha 1880 y también el lugar a donde fueron producidos los vitrales. Y también, infelizmente, no ponen cuál iglesia o cuál lugar, muchas veces. Un momento. Perdón, un momento. Disculpen, había unos ruidos de colegas aquí. Bueno, otra vez aquí, unos de los libros de transporte, donde podemos ver aquí a la derecha abajo esta información sobre probablemente la primera obra de la Casa Mayer para España. También aquí solo podemos ver a la izquierda el número del pedido, la fecha del 4 de septiembre de 1880, eran 10 cajas y como mercancía para el transporte, y el lugar, la ciudad es Málaga, y la información es que son tres vidrieras ornamentales y tres vidrieras con el tema de la Anunciación, Santa Paula y San Ciriacus. Estaba examinando también, buscando esos en los libros de transporte, de imágenes, encontré esta fotografía de la Anunciación y arriba, a la izquierda, podemos ver que está el número 239, que me imagino que podría ser este vitral en esta información del libro de transporte. Y bueno, pero no sabemos exactamente porque en el libro de imágenes no se escribe cuál lugar, cuál ciudad. Y así que, bueno, a lo mejor tengo que ir una vez a Málaga a ver todas las iglesias de Málaga, a ver si encuentro cuál iglesia tiene este tipo de vitral. Unas obras muy importantes de la Casa Mayer fueron las vidrieras para la Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación de Málaga. Son vidrieras de la Casa Mayer de 1800, entre 1880 hasta 1839. Y según las informaciones que encontramos en los libros, sabemos que por lo menos de cuándo, cuáles los temas.
como los primeros vitrales de 1880, el descendimiento de la cruz, crucificación, Jesús cae en la Vía Crucis, y así otros más, en 1881, 91 hasta 1893, con muchos vitrales, muchas vidrieras que fueron producidas en esta época. Y aquí podemos ver también que probablemente fueron las primeras vidrieras para la Catedral de Málaga. Y en el libro Transporte aparece solamente Málaga, no aparece Catedral. Pero en la descripción de los vitrales está escrito que el tema es el descendimiento de la cruz, la crucifixión de Jesús, y Jesús cae en la Vía Crucis. Y en el diseño, a la derecha podemos ver los diseños originales en los libros. Aparece arriba a la izquierda, el número 261, que también es el número que está en el libro. Así que, como la foto de fotografía también, podemos ver que son estos los vitrales para la Catedral de Málaga. Y la primera vez en los libros aparece la asignatura que son vitrales, vidrieras para la Catedral de Málaga. En este caso, aquí está escrito una vidriera a la aparición con la imagen de San Buenaventura, dos vidrieras circulares con tema de ángeles y la escena de la última cena, que en este caso fue el vitral que se hicieron en 1891. A la derecha también una fotografía del vitral, que en aquella época era costumbre también, antes de enviar los vitrales para su destino, para la instalación, fueron instalados aquí en la empresa. Hay un grande ventanal donde se podían colocar los vitrales, las vidrieras para hacer fotografías o controlar si está todo en orden, si hay que hacer unos cambios o algo así. Otras vidrieras también son aquí, el Domingo de Ramos, la entrada de Cristo en Jerusalén, y arriba San José, y los dos vidrieras circulares ornamentales, y de 1892, y la Transfiguración del Señor, y arriba la Inmaculada, también con dos vidrieras circulares con tema de ornamentos. Esta vidriera también hay una fotografía en uno de los libros, y ahí también podemos ver en la inscripción que hay por abajo, en la vidriera de la Transfiguración, aparece la inscripción del excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, con su alcalde presidente, el señor Don Enrique Herrera y Moll, de 4 de febrero de 1893. Y el AMDG significa al mayor de gloria. Aquí también probablemente la primera obra para Madrid fueron los vitrales para la capilla del Hospital de Niño Jesús. El 18 de octubre de 1891, vidrieras de la Casa Mayer. Y según el libro de transporte, podemos ver que solo aparece Madrid también, no aparece el lugar, la iglesia, pero ponen que son 9 vidrieras de diferentes motivos, de varios temas, incluido una vidriera de los tres reyes, ordenada por Londres, y un rosetón. Gracias a un inventario realizado por la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid entre 1989 y 1994, y la publicación del libro Vidrieras de Madrid, del modernismo al Art Deco,
de 1996 de Víctor Nieto Alcaide, fue posible para nosotros asignar esta anotación en nuestro libro de transporte a esta iglesia. Cuatro de las once vidrieras fueron restauradas entre 2016 y 2017 por la empresa Manos de Pablos. Y bueno, es posible, probable que otras vidrieras mientras venían fueron restauradas, no sabemos. Otra obra muy importante son las vidrieras para la Catedral de Burgos. Aquí tenemos a la izquierda las vidrieras de la Casa Mayer, que fueron construidas a partir de 1883. Fueron seis vidrieras de dos lancetas para la nave central, con los temas la Anunciación, la Visitación, Natividad, Circuncisión, Adoración de los Reyes Magos y la Exposición del Templo. De 1884, cinco vidrieras con dos lancetas y transería, El Sueño de José, La Huida a Egipto, Cristo en el Templo, Cristo en el taller de carpintería y Ángel con herramientas del martirio. Y un rosetón con ángeles. Y el último, en 1886, un vitral con cuatro lancetas, con la escena de Moisés y Elías. Y un rosetón para la fachada de Santa María. A la derecha podemos ver las vidrieras de la Casa Zettler, que fueron siete vidrieras para la. El crucero de 1883, la primera vidriera, la Asunción de María. En 1884, Jesús amante de los niños, el sermón de la montaña y la llamada de Pedro. Y en 1885, la boda de Cana y bautismo de Jesús. En este caso, aquí somos solo seis vidrieras. El tema de la séptima vidriera todavía no encontré a la mejor en Fabi algo, avisar o contar si sabe algo. Y sabemos también que el artista de estas vidrieras se llama Fritz Birkmeier, que vivió entre 1848 hasta 1897. Aquí también la anotación en el libro de transporte de 1883 para Burgos, la circuncisión y la adoración de los reyes, que son, entre otros, también dos de los varios vitrales que fueron producidos en 1883 para la Catedral de Burgos. También la vitrera de la Anunciación, y a la izquierda podemos ver el diseño en el libro de imágenes. En un catálogo de la Casa Mayer de 1895, que relata también algo sobre, que está escrito en español, que fue un catálogo para España o para países de América Latina. El tema de habla como sobre los vitrales que se fueron construidos para México, para España, y en la parte del texto se habla que es bien sabido que la ciudad de Múnich, donde nuestro establecimiento es el más antiguo, por cuya razón en todas partes han obtenido la preferencia y la acaban de conquistar con el concurso público celebrado en Madrid por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, al que fueron invitados todos los principales establecimientos de Europa para la ejecución de las vidrieras del sagrario de la magnífica Catedral de Burgos, donde hallándose ya colocadas nuestro trabajo puede buscarse. Como el catálogo es del 95, ahí las vidrieras de Mayer estaban instaladas. También nuestras vidrieras de colores fueron elegidas en Madrid para las ventanas de San Francisco el Grande, las de la iglesia de San Luis y las de la capilla del Niño de Jesús.
como igualmente para las de la Bella Catedral de Málaga en Granada, de la iglesia de San Miguel de Mujeres de la Frontera, de San Lorenzo en San Sebastián, y para las del convento de las Salesas de Vitoria, el monasterio de Santa Isabel Sarria en Barcelona, y otras cuya inspección invitamos seguros de que los que tengan ocasión de verlas nos han de conceder igual valor. En un otro caso, en un recorte de prensa de la Kunstchronik de Wien, de Viena, de julio de 1882, hablan sobre la Catedral de Burgos en España, conocida por ser uno de los edificios más magníficos y espléndidos del mundo, está siendo restaurada y dotada de vidrieras. Para ello se convocó un concurso entre las más destacadas empresas de Europa y una comisión especialmente designada, formada por miembros de la Real Academia de Madrid, tuvo que decidir sobre las muestras presentadas. De todas las numerosas obras de prueba, la comisión reconoció la de las vidrieras de la corte monegasca del señor Zettler como la más excelente y bella con diferencia. Y a esta institución se le encomendó entonces también la realización de la obra principal, la vidriera más grande de la catedral, la Asunción de María. Podemos ver acá también esta vidriera de la Casa Zettler en 1883. A la izquierda podemos ver el diseño en los libros de imágenes. En el centro, una imagen en el libro festivo de la Casa Zettler, sobre las obras de la Casa Zettler para todo el mundo, de 1910. Y podemos ver también un detalle a la derecha, la fecha de 1883 y la vidriera original, que fue recortada. En esta vidriera, también para la Catedral de Burgos de 1885, a la boda de Cana, podemos ver en el diseño a la izquierda la firma del artista. El artista Fritz Birkmeier se formó como pintor de vidrieras con Bernhard Mittermeier en Lauingen, también en Alemania, y a partir de 1875 fue contratado por Zettler para diseñar cartones para vidrieras, como para la Catedral de Ulm, Alemania, y también las vidrieras para la Catedral de Burgos. Otra vidriera, con el Bautismo de Jesús, en la Catedral de Burgos de 1885, en un recorte de prensa del Bayerischer Kurier de 15 de junio de 1885, habla sobre que en la sala de exposiciones de Zettler se expone la séptima vidriera para la Catedral de Burgos, el Bautismo de Cristo. A la izquierda, un ángel que sostiene un pergamino con el nombre del donante, Don Baldomere. Don Baldomere había adquirido una gran riqueza como médico en América y encargó las seis últimas vidrieras para la Catedral de su ciudad natal, pero desgraciadamente no vivió para verlas terminadas. Interesante es saber cuál fue la red de distribución de las obras para España, cómo arquitectos de España llegaron a conocer las vidrieras de Mayer, etc. Un motivo probablemente fueron las exposiciones mundiales. Por ejemplo, aquí el salón, tenemos que ver una imagen del salón de vidrieras en la gran exposición de las obras de la industria de todas las naciones en el Crystal Palace, en Hyde Park, en Londres, en 1851. La red de distribución de obras se vio sin duda favorecida por la presencia del vitral en las exposiciones internacionales. Por ejemplo, la primera exposición en Londres en 1851, en el Palacio de Cristales, llegó a tener más de 6 millones de visitantes.
y la exposición de París en 1855 llegó a tener casi 21.000 expositores. Aquí una lista de la participación de la Casa Maya, etc., en las exposiciones industriales de Londres, Dublín, Múnich, Metz, París, Roma, Viena, Chile, Filadelfia, hasta Bruselas, Barcelona y Bruselas. En este caso, de la exposición de Barcelona, la Casa Zettler había enviado este vitral, esta vidriera, El despertar de la hija de Raibo, para la exposición universal en Barcelona en 1888. A la izquierda podemos ver la fotografía del vitral. Y en este caso es interesante porque en otros libros de imágenes de vitrales, de vidrieras de la Casa Zettler, encontramos también esta fotografía, la segunda fotografía, del mismo tema, casi la misma composición, pero con una fecha abajo a la izquierda, a la derecha se ve una fecha de 1880. Y está todo el texto, la descripción está en alemán, así que seguro que fue una iglesia para Alemania, pero infelizmente todavía no sabemos para cuál iglesia. Pero se nota que el diseño, la composición es la misma, así que esta vidriera para Barcelona fue prácticamente una copia de este vitral que se hicieron en 1880. Interesante también en un otro libro que tenemos sobre obras de un artista, Martin von Feuerstein, encontramos también el mismo diseño y podemos ver también a la derecha la fecha de a la firma del artista Feuerstein de 87. Karl Martin Ritter von Feuerstein, que vivió entre 1856 hasta 1931, fue un representante tardío del movimiento de los nazarenos, pero que también incorporó elementos del impresionismo y del Art Nouveau en su obra, inspirada principalmente en temas religiosos. Hasta 1870 asistió a la Escuela de Gramática de Colmar y estudió en la Academia de Bellas Artes de Múnich. En 1878 se trasladó a París y entre 1880 y hasta 1882 trabajó como pintor en Alsacia. En 1882 y 83 realizó un viaje a Italia para luego trasladarse a Múnich, donde se dedicó a la pintura religiosa. Y a partir de esta fecha realizó también numerosos diseños para las vidrieras de Maya, etc. Y entre 1898 hasta 1924 fue profesor de pintura religiosa en la Academia de Bellas Artes de Múnich. Interesante también un corte de prensa del Münchner Bote del 27 de junio de 1888, donde habla que sobre el arte muniquese en el extranjero. Dije, llegan mensajes de la Exposición Universal de Barcelona. Una alta pintura sobre vidrio representa la historia bíblica del despertar de la hija de Paibus. El esplendor de los colores ricamente saturados y sus finas gradaciones, la perfección de los dibujos de todas las figuras, la noble composición y la ejecución técnica del conjunto, así que las pinturas sobre vidrio del Instituto de Múnich aparezcan como una joya de la exposición, una obra maestra sobresaliente ante la cual, según las noticias entrantes, expertos y profanos se quedan admirados, ya que también la reina de España contempló con gran interés este producto del arte muniqués y expresó su aprecio por él. Una otra información sobre vidrieras de Maya Zettler en España es este recorte de prensa de la Ilustración Española de Madrid del 8 de mayo de 1884.
El reportaje relata a principios sobre la rivalidad entre Francia y Alemania por el origen de las guerras. Y una parte explica por qué la importancia de Tetla habla de el inteligente artista Tetla, director del Real Taller para pintar vidrios de Múnich, ha conseguido, merced al prolijo estudio, fijar los verdaderos principios de los antiguos maestros en pintura vítrea y ajustarlos a la forma que exige el progreso de nuestra época. Del modo que sigue, evitar los grandes espacios de solo un color, repartir los matices en suave contraste, sin que ninguno predomine sobre los otros. Establecer un conjunto armónico en las figuras y los ornamentos y accesorios de la composición, para que las ventanas de colores produzcan el efecto de ricos tapices y otros detalles que no importan en nuestro objeto. En este caso, en esta ilustración, el recorte también aparece una imagen de un vitral, la Adoración de los Santos Reyes, una vidriera de la Casa Zeppelin para la Catedral de Oviedo en 1983. Y aparentemente esta vidriera fue destruida durante la Guerra Civil en 1930-36, por ahí. Pero podemos ver a la izquierda la imagen del vitral. Así también sabemos, es una manera para saber algo más sobre las informaciones, tener más informaciones sobre vitrales, Zettler y Meyer, así con recortes de prensa y otros artículos. La Casa Meier también tenía muchos catálogos, como aquí este catálogo de Casa Meier de 1900, donde aparece también a la derecha, podemos ver una imagen de la vidriera para la Catedral de Burgos. Algo también interesante, a la izquierda, una carta del Ministerio de Estado anunciando que el señor Franz Borjas Meyer recibirá el título de Caballero de la Orden de Isabel la Católica el 21 de diciembre de 1888. Y a la derecha abajo, una carta de la empresa Meyer, en este caso la sucursal de Londres, dirigida a Juan Bautista Lázaro, el director de las obras de restauración de la Catedral de León de julio de 1893. Se refiere a las muestras que la empresa hizo para un concurso para la restauración de vidrieras y reconstrucción de vidrieras faltantes. En el membrete de la empresa podemos ver arriba el nombre del Establecimiento Real de Baviera, Meyer Hía, y la dirección de la oficina en Londres, New Bond Street. Y a la izquierda aparece la participante en la exposición de Barcelona, medalla de oro, el título Vidrieras de colores, como se han suplido las principales catedrales de Europa, tales como Burgos, Málaga, Granada, Londres, Glasgow, Colonia, Metz, etc. Y también tiene el título de Caballero de la Orden Española de Isabel la Católica. Una obra muy importante también de la Casa Meier es vidrieras para el Banco de España. Aquí podemos ver la vidriera en el techo, el plafón de la escalera imperial, el título La Fortuna y los continentes. En 1888, Meyer había recibido la concesión de la Cruz del Caballero de la Real Orden de Isabel la Católica y probablemente también motivada por la importante producción de obras para España. En esta distinción, motivó sin duda al arquitecto y la dirección del Banco de España para tomar contacto con la oficina de Meyer en Londres.
El encargo se concretó en agosto de 1889, pero el contacto se produjo lógicamente mucho antes. Y durante este tiempo, el equipo del banco y de Mayer trabajaron en colaboración en el programa iconográfico de las ideas. Y porque era importante en este caso adaptar el repertorio clásico de alegorías al relato que pretendía proyectar la institución bancaria. Y en este caso quiero comentar también que en octubre de este año, de 2023, el Banco de España va a realizar una exposición sobre Eduardo de Adaro, el arquitecto del edificio, de la primera parte del edificio del Banco de España, construido entre 1883 y 1891. Y en este evento también se van a exponer el diseño original de esta vidriera y otras imágenes de vidrieras de Mayer para el Banco de España. Aquí también en el libro de transportes aparece el pedido número 1195, que 17 cajas de 16 de 1990, cuando fueron entregadas probablemente, y para el destino Banco de España, Madrid, una grande vidriera para el plafón, una grande vidriera para la escalera, y 6 vidrieras, en este caso aquí los títulos son en latín, la música, escultura, pintura, arquitectura, poética, historia. Otros 6 vidrieras, en este caso, no sé si el latín está bien traducido, hablan de odoraba, auditus, gestus, tactus, aspectus, cogitatio. Y al fin también, vigilancia, amor, amicitia, gloria, felicitas y labor. Y aparece también el precio, que fueron 50.000 pesetas. En este caso, bueno, sabemos ya muy bien cuántos vitrales que hay en el Banco de España. Y puede ser que en el libro de vitreras de Madrid, el modernismo al arte de Víctor Nieto Alcaine, él describe muy bien las alegorías en estas 21 vitreras para esta Catedral de las Finanzas, como se llamaba. Y según también la descripción del programa iconográfico de José María Vinguela de 1984. Y sabemos entonces ya que en la rotonda, antes había el retablo de la sabiduría, el primer vitral que se encontraba en la escalera imperial también, que fue trasladada en 1936 a la nueva parte de el Banco de España, construido a partir de 1928 hasta 1936, donde también se encuentra una vidriera similar que fue producida en este caso por la Casa Marmajan. En el plafón de la escalera imperial, el tema es la fortuna sobre los continentes. En el piso bajo, las empresas que conducen a la felicidad y a la gloria. La vigilancia, amor, amistad, gloria, felicidad y trabajo. En el entresuelo, la historia y las artes mayores. La poesía, la escultura, pintura, arquitectura, música e historia. Y en el piso superior, el conocimiento y los sentidos. Olfato, oído, gusto, tacto, vista y conocimiento. Aquí quiero mostrar una comparación entre la vidriera mismo y el diseño original que se encuentra aquí en nuestra empresa. Y atrás de mí. Y
En este caso se nota también que hay hubo muchos cambios, comparando también el diseño original, y nos muestra que tanto en la forma como en el contenido se hubieron cambios. Se suprimió, por ejemplo, el medallón central, y se modificaron las alegorías, como aquella de la fortuna. Se ve el cambio de la imagen. Y también los continentes y el mito del rapto de Europa, abajo de la imagen de la fortuna. Y también solo la representación de las tres gracias a la derecha y las parcas a la izquierda casi no sufrieron muchas modificaciones. En el fondo, nada tiene un nuevo común en esta época, porque el mandante siempre podía pedir cambios, y cuando los cartones se ejecutaban a escala 1 a 1, aún era posible introducir elementos o eliminarlos, junto con resolver técnicamente la composición que debía adaptarse al perfilado de plomo. Un detalle que podemos ver aquí en estas imágenes a la izquierda, arriba, en el diseño original, la ilustración de las tres barcas, en el centro, la imagen del cartón, la fotografía del cartón en un libro de imágenes, y a la derecha, cómo fue la ejecución. Y lo mismo abajo con la ilustración de las tres gracias, en el centro también, en el diseño, en el libro de imágenes, y cómo fueron detectados. Interesante también esta comparación de Víctor Neto Aizaire en su libro La Vidriera Española, un libro de 2001, nos muestra en este libro estas ilustraciones de grabados de François Herrmann. Y aquí podemos ver las imágenes. A la izquierda, la alegoría de la escultura. El diseño de Franz, el grabado de François Herrmann. Y el vitral mismo que fue ejecutado. Y también la imagen del grabado de la arquitectura y cómo el vitral fue elaborado. Y estos grabados fueron realizados para el álbum La Muselle Artistique Littéraire, publicado para la Exposición Universal de 1878 en París. Es uno de los vitrales, una de las vidrieras representando la escultura en la escalera, en el entresuelo de la escalera imperial. François Émile Herrmann fue un pintor francés que también hizo muchos proyectos para vidrieras, como las de la Catedral de Autun y la Iglesia de Montmorency en Francia. En el libro de imágenes de Casamayor encontramos también estos bocetos de las alegorías, de la música, la escultura, la historia, la pintura y la poesía. Y investigando más estos diseños, encontramos también en estos diseños la firma del artista. Y bueno, hasta hace poco el nombre del artista de los vitrales del Banco de España no era conocido. Y examinando, estudiando en los libros, encontré también esta firma de Martin von Feuerstein, el artista que ya había explicado antes, que fue el artista que hizo los diseños para el vitral de Zettler para la Exposición Universal en Barcelona. Aquí podemos ver a la izquierda la imagen de la pintura, cómo fue realizada, también el diseño en el tipo de bocetos. Bueno,
son muy pequeñas las fotografías y ya tienen muy mala calidad porque ya están muy viejas. Y podemos ver aquí al bajo, a la derecha del pie, la firma de Karl Martin von Feuerstein. Karl Martin von Feuerstein fue un artista profundamente religioso y no hay muchos ejemplos de obras civiles diseñadas por él. Y un ejemplo destacado, por ejemplo, es, sin embargo, el proyecto de los vitrales para el Teatro Municipal de Río de Janeiro de 1909, que ya había enseñado al principio. Los dibujos para el teatro fueron modificados probablemente con más libertad, pero no hay antecedentes que permiten saber si estos cambios fueron realizados por el artista mismo o por un otro artista. Aquí a la derecha podemos ver la imagen de uno de los vitrales en el Teatro Municipal de Río de Janeiro. Una otra obra de la Casa Zettler son los vitrales, las vidrieras para la Mezquita Catedral de Córdoba, la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, con vidrieras de la Casa Zettler de 1895. En abajo de la ilustración son vidrieras de Corazón de Jesús y Corazón de María. Se encuentra el escudo del obispo Sebastián Herrero y Espinosa de los Monteros, del año Domini 1895. Probablemente el donante que dio la orden para construir estos vitrales. Otra obra también muy importante de la Casa Zettler son las vidrieras para la Catedral de Santa María de la Sed y de la Asunción de Sevilla. Según las informaciones que encontramos también en una lista, en una tabla con informaciones sobre las vidrieras de la Catedral de Sevilla, para esta catedral, la empresa Zettler había hecho estas. Nueve vidrieras con el tema de la venida del Espíritu Santo de 1903, a la izquierda, la imagen de la vidriera. Otra vidriera con imágenes de los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel de 1908. Y de San Fernando, por un diseño de Giulio Mantoni de 1908. Y otras vidrieras con el nacimiento de Cristo, la Epifanía, la Sagrada Familia, la presentación de Jesús a los padres de la Virgen, 1913, y la oración en el huerto, en 1913 también, y la Dormición de la Virgen, que podemos ver acá. Son vidrieras un poco más pequeñas, pero también son fotografías de las vidrieras que encontramos en nuestro libro, con Spock, y el libro de imágenes de las vidrieras. Y con esto quiero terminar mi presentación y agradecer a su interés. Y puedo decir que si alguien tiene más preguntas, no duden en ponerse en contacto conmigo por mi dirección de utmo@ruskunst.de, y también nos pueden seguir en Instagram y Facebook, y también en la página web del CLAF, del Centro Latinoamericano del Vitral. Muchas gracias y bueno, espero que fue todo bien comprensible. Perdónenme mi español, que no está muy perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Walter. Una charla preciosa, fantástica. Es tanta la información que nos has ofrecido aquí. Y tu español es buenísimo, como lo recordaba desde hace muchos años. O sea que no te preocupes por eso. Sí, sí. Fascinante, la verdad. Es increíble
la empresa, las empresas estas, la producción que tuvieron en todo el mundo, ¿eh? Es Sí. algo realmente admirable. Y bueno, todavía no sabemos todo, ¿no? Porque falta mucha Sí. información y muchas veces tenemos contacto o nos llegan emails, mensajes de alguien en Estados Unidos o en América Latina o también de España. También había recibido noticias preguntándonos que en la iglesia hay un vitral, una vidriera que parece tener la firma de Maya, etcétera, y quieren saber si tenemos más informaciones. Y en realidad es así que nosotros somos los que estamos recibiendo la información porque no tenemos ya mucha información en nuestros libros, en nuestro archivo, ¿no? Solamente las imágenes de los diseños y de las vidrieras, ¿sí? Y los libros de transporte, como había explicado, a veces ponen solamente la ciudad y no ponen cuál iglesia. Así que es muy difícil también saber exactamente para dónde. La verdad es que sí, es impresionante. No, no existe alguna pregunta, ya te haré ahora, te voy a transmitir las preguntas que me están haciendo, ¿no? Pero no existe un catálogo, lógicamente, oficial, ¿no? De toda la obra que se produjo. Sería una tarea, vamos, mastodóntica, ¿no? Sí, la verdad es que es impresionante. Pues hasta hay un montón de preguntas, hay bastantes preguntas que te ha hecho público asistente. Mira, te transmito por orden de aparición. Silvia Cañellas, por ejemplo, que la conoces del Corpus Vitrarum Cataluña, te pregunta, te dice, gracias por tu charla, Walter. Me pregunto si se conservan anotaciones sobre quiénes fueron los operarios que trabajaron en el taller. Sería interesante saber quiénes se formaron en el taller para ver la posible difusión e influencia en otros lugares. Esa es la primera pregunta que te hace. Pues, infelizmente, tampoco tenemos muchas informaciones sobre las personas que habían trabajado en la empresa, porque en la casa Mayer y la casa Tetla, más o menos como en la época de 1900, trabajaban más de 300 personas en cada empresa. Así que tenemos también unos libros donde están anotados el nombre de las personas que habían trabajado en una obra, quién fueron los que hicieron los cartones, que hicieron los cartones figurativos, quién hicieron los ornamentos, quién fueron los pintores, quién fueron los vidrieros que habían trabajado en esta obra. Pero como también antes, aparece solamente el número de la obra y no cuál iglesia. Así que es un trabajo que va a ser. Bueno, yo estoy intentando, ya algunas cosas ya encontré, pero es muy difícil saber los nombres. Bueno, hay unos que conocemos, como el Martin von Feuerstein o Fritz Birkmeier, los artistas que trabajaron para Zettler y Meyer, Andreas Müller también. Fueron siempre muchos profesores de la Academia de Bellas Artes aquí. Así que sí conocemos a algunos, pero felizmente no todos. Y estos nombres que has mencionado pues son lógicamente eran pintores de rostro sobre todo, claro, y Sí, los todos los pintores, ¿no? Es que hay listas donde aparecen la obra, número así, así, tantos paneles. La letrera, paneles con figuras, paneles de ornamentación, y aparece el nombre del que hizo el cartón, un tamaño original, aparece el nombre de los pintores, que a veces son 10, 15 personas, y los vidrieros que emplumaban y cortaban otros 20 nombres. Así que es muy complicado todo. Sí. Silvia tiene otra pregunta para ti. Dice, has hecho referencia a unas cuantas vidrieras realizadas para la Catedral de Barcelona. ¿Puedes explicar cuáles serían? ¿Te suena? ¿Sabes cuáles podrían ser esas vidrieras? Infelizmente no, tendría que ir a Barcelona o ver en internet si hay una documentación sobre las vidrieras de Barcelona.
la catedral, porque solamente tenemos, encontramos una información en una carta que se hicieron vidrieras para la Catedral de Barcelona, pero no sabemos cuáles. Así que esto sería algo para investigar también. Muy bien. Igual, bueno, Silvia hizo su tesis doctoral sobre la Catedral de Barcelona, sobre las vidrieras. O sea, que igual sería una colaboración interesante, sí, ¿no? Sí, sí, podemos. A tener en cuenta. Por email y podemos. Muy bien. Pues ya sabes, Silvia, poneros en contacto. Más preguntas. Cristina Rebolló, a quien conoces de la Catedral de León, lógicamente conoces muy bien, dice, sé que para León hicieron algún panel. ¿Tenéis algo de información? Y luego dice, ¿el libro de transporte del que has hablado da alguna información sobre dichos paneles? Sobre la, bueno, esta, la carta que había mostrado sobre Juan Bautista Laza. Sobre Juan Bautista, sí. Habla sobre paneles que la Casa Zeltmeyer hizo para este concurso durante la restauración de los vitrales, de las vidrieras, durante la restauración de la Catedral de León en 1890-95, ¿sí? Y explica solamente por qué los paneles fueron hechos de esta manera, porque según hay un doctorado, no sé, encontré algo en internet sobre alguien que había escrito sobre este proceso porque hicieron estaban en contacto con muchas empresas españolas y de Francia y de Alemania, sí, sí, para sí, hacer sí. las copias, ¿no? Y la restauración. Pero todavía en el libro de transporte, bueno, ahí tengo que ver si hay algo. Ahí no encontré todavía nada más. Muy bien. Pero puede seguir buscando también. Vale. También Cristina te preguntaba, bueno, pero ya medio lo has contestado, que si la carta de Juan Bautista Lázaro es la que se conserva en el archivo de la Catedral de León. ¿Sabes? Sí, 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 porque esta es una copia que recibí una vez. Ah, vale. Muy bien. Mira, hay luego otro amigo tuyo, conoces a todos aquí, claro. Helder Viana te pregunta si los catálogos de la Casa Mayer están disponibles para consulta. Bueno, los catálogos que tenemos son varios, ¿no? Que es a partir de 1870 hasta 1920-25, hay varios catálogos y todavía, bueno, no están accesibles porque tendríamos que escanear todo y ponerlo en nuestra página web, algo así, pero esto puede ser que vamos a hacer algún día. Claro. Pero yo tengo también muchos catálogos y donde si quieres saber más, puedes estar en contacto conmigo y si busca una información especial, puede darse encuentro algo. Claro, una cosa sería si están disponibles físicamente para que alguien fuera a visitaros allí a Múnich. Eso y, a, sí. a, y otra cosa sería digitalizar todo y hacerlo disponible, pues, bueno, pues en la red. Yo los tengo en partes digitalizados, pero ¿Ah, sí? No están accesibles por el página web o algo así. Muy bien. Balta, otra pregunta más de Otavio González, de vitalista de Río de Janeiro. Dice, trabajé en la restauración de los vitrales del Teatro Municipal de Río de Janeiro, que tú conoces muy bien, y en mi opinión son unas de las obras más fascinantes que haya visto. Tengo las obras de la Casa Mayer como inspiración y estudio para mis propios vitrales. Un catálogo sería muy bueno. Más que una pregunta, es un comentario, ¿no? Pero que sí, que la obra de Mayer y Selde son inspiración tremenda, ¿no? Para la obra de Otavio. Luego tenemos también a Luis Calvo Anguís, dice, en el altar mayor de la Catedral de Córdoba, lo has mencionado hace muy poquito en las últimas imágenes, hay dos enormes y bellísimas vidrieras de Mayer y Sedler que tienen una particularidad que posiblemente delata que fueron enviadas
pero fueron asentadas en las ventanas por técnicos inexpertos que las asentaron al revés y son ilegibles desde el interior del templo. ¿Tú esto lo sabías, Walter? Bueno, lo conozco solamente estas dos imágenes de Córdoba con el corazón de María, el corazón de Jesús, que encontré en nuestro libro. Y en internet había leído que hay otras vidrieras, pero no sé exactamente cuáles son. En este caso, el tema de la instalación inadecuada o incorrecta es algo que ya conozco muchos otros lugares. En la Basílica de Santiago de Chile, la Basílica de las... también hay muchos vitrales que fueron instalados al revés. Al revés, ¿no? La cara interior con hacia... con la pintura para el lado exterior. Esto es muy mal, ¿no? Sí. Y así que puedes imaginar que daño se va a tener. Y es algo que... Porque sabemos a veces que la empresa también enviaba personas para instalar los vitrales. A veces también en los libros de transporte aparece que se enviaban los vitrales, las vidrieras, pero también la estructura metálica también se... A veces también también por nuestra empresa. Y en muchos casos también aparece que había alguien que fue a hacer la instalación, pero Marina de Leonel en 1880 enviar una persona a Madrid no sería muy difícil, pero enviar una persona a Chile o a México, un barco en aquella época sería muy costoso, tardaría mucho, ¿no? Y como fue que las casas Maya, etcétera, tenían representantes en los países. En Argentina y América Latina había un cónsul que fue representante de la casa Zetla y después de la casa Maya. Y estas personas que vivían ahí en el país fueron las personas que organizaban las obras locales, la instalación, las medidas, para recibir las medidas. Así que fue siempre por contacto con estos representantes que se organizaban los trabajos de instalación, por ejemplo, ¿no? Esa era una de las preguntas que yo también tengo, me ha surgido alguna pregunta, y una de ellas era si, pero bueno, más o menos medio la has contestado, que si se sabe si de algunas de estas dos empresas, si traían a sus propios operarios a España para el desmontaje, la toma de medidas y plantillas y el montaje de nuevas vidrieras. Claro, porque, por ejemplo, la toma de medidas y plantillaje, ¿no? Lo que es hacer las plantillas de cada vidriera, eso es una operación muy, muy delicada, que no es lo mismo que instalar la vidriera, que igual lo puedes, se podría encargar a lo mejor un equipo local. Tampoco hay documentación de eso, ¿no? Si... Infelizmente nada, porque sabemos solamente por cartas o por explicaciones de alguna persona que algunas obras fue así que habían enviado también personas para instalar, para hacer la instalación o tomar medidas. Sí, sí. Por ejemplo, también para el altar mayor para la Catedral Metropolitana de Santiago de Chile, fue una obra de 1913. Ahí sabemos que la empresa había enviado trabajadores para instalar, para montar el altar, porque no era posible enviarlo de una pieza sola, ¿no? Así que ahí sabemos que la empresa también enviaba personas para la instalación. Pero los nombres todavía no aparecen, infelizmente. Claro. También quería yo preguntarte, Valte, si se sabe si aparte de la obra nueva que realizaron en España, bueno, y especialmente en todo el mundo, pero me interesa más en este caso en España, si también realizaron restauraciones de obras existentes. No, en España creo que no.
No, no. Era más Bueno, por Alemania, me solo, imagino, ¿no? sí, Alemania y, bueno, Mayer tenía mucho contacto con Alsacia, así que antiguamente Alsacia era parte de Alemania hasta la Primera Guerra Mundial y antes había también muchas obras de vidrieras, incluso vidrieras medievales ahí en Alsacia que fueron restauradas por la Casa Mayer y la Casa Zettler. Sí, 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 Pero sí. además, solo en Alemania mismo. Muy bien. Mira, comentarios más que va haciendo la gente. Susana de Fila 5 Arte dice: es una lástima que se hayan perdido estos datos. Los vidrieros que intervinieron e intervienen en los trabajos de la creación de estos grandes vitrales suelen quedar olvidados. Luego Cristina Rebollo, otra vez en respuesta a lo de la carta, dice: yo conozco esa carta, se conserva en el archivo de la catedral, pero me interesa la fecha. Dice: perdón, me refiero a la fecha del libro de transporte, porque tenemos información con otra carta, pero no estoy segura si son los paneles de la Casa Mayer. Yo casi que lo más interesante sería que os pusierais en contacto Sí, podemos, claro, sobre ver este si tema. encuentro algo, sí. Muy bien. Ahora, Vale, creo que respecto de tu pregunta antes, ¿no? Restauración en España, bueno, lo único que hicimos en 1994 hasta 2005 fue el contacto que tuvimos con nuestra empresa con León. la Catedral de León, Con la sí. Catedral de León, cuando Iniciamos. iniciaron Sí. la restauración de los vitrales por parte de Luis García Sordo y Justo. Ángeles Robles, su esposa, que ahí tuvimos contacto con ellos para instalar un taller de restauración y hicimos también cursos y hicimos las primeras obras para la Catedral de León. Luis García fue un artista, muy, muy buen artista, muy simpático, me gustó mucho. Y él había estudiado aquí en Múnich en los años Es verdad. 50 y ahí conocía nuestra empresa. Así que fue el contacto por Luis que llegamos a tener esta posibilidad de restaurar vidrieras de la Catedral de León. Sí, nada más el trabajo que hiciste ahí en los años 90 y más adelante. Realmente pionero, ¿no? En lo que es sistemas de protección y de restauración. O sea que muy, muy bien. Creo que hay un par de comentarios más. Bueno, Charo dice que si la instalación incorrecta de los paneles de la Catedral Mezquita de Córdoba no se podría modificar, en efecto, sí que se puede. Es cuestión de que se interese el obispado por ese tema, pero claro que se puede, es muy sencillo. Bueno, el problema siempre va a ser los recursos, ¿no? Sí, además es así que no comprendí muy bien cómo he explicado por qué no se ve los vitrales, las vidrieras, por qué están instalados al revés o por qué hay una otra cosa enfrente, ¿no? Sí, en efecto. La solución es muy fácil. Bueno, es la atención que siempre pedimos en este país, ¿no? A las vidrieras y qué bueno. Yo tenía una última pregunta más, Walter. No veo que no ha salido ya ninguna más nueva, pero quería saber si existe información sobre una posible colaboración entre estas dos empresas. O sea, en el momento en que estaban en su auge, ¿no? En finales del 19 o la última parte del 19, llegaban a colaborar entre sí y luego también si colaboraron con las empresas más importantes que había en España en ese momento, como los Mauvejean, Amigó, Regal, por ejemplo, llegaron, ¿sabes o si hay constancia de este tipo de colaboración? Bueno, como la Casa Zettler fue fundada por el yerno de Josef Gabriel Mayer, cuando Zettler se hizo independiente, recibió como regalo de Gabriel Mayer el taller.
Así que él mismo tenía todos los talleres, el taller, las personas, el material y la casa de Mayer. Tuve que empezar nuevamente con de cero, ¿no? Comprar el material, tener el personal para el trabajo. Y en este caso, los primeros años fue así que había un acuerdo entre Mayer y Zettler, que Zettler iba a producir vidrieras para Mayer. Esto fue la primera colaboración que había en los primeros 10, 20 años. Así que a partir de 10 años más tarde o 20 años, Zettler ya tenía sus propios representantes y contactos con arquitectos y otros con la iglesia, y se hizo totalmente independiente. Así que a partir de 10, 20 años, las dos empresas eran casi competencia, ¿no? Así que competidores. Pero también había muchas obras en iglesias. Conocemos también, como había mostrado antes, en Buenos Aires, la iglesia de Nuestra Señora de Pompeya, donde hay vidrieras de Mayer y Zettler. Así que seguro que en algunas ocasiones había también un tipo de colaboración también, claro. Si hubiera colaboración con otras empresas de España, creo que no. No tengo ninguna información, pero me imagino que no, porque era la competencia. Escucho. Perdón, le he quitado el volumen a si no me he acordado de volverlo a poner. Que sí, que es verdad que son la competencia o eran la competencia, pero claro, en ocasiones también es más sencillo contratar a gente local para que te saquen medidas, tornillas, y bueno, pero me imagino que no, que Mayer y Zettler eran empresas tan importantes que no iban a permitir ese tipo de De ayuda. cualquier manera, puede ser que en algunos casos las empresas locales en las ciudades que hacían la instalación podrían ser empresas como Maumarán o otras, pero me imagino que eran empresas no tan grandes o no tan importantes, ¿no? Porque me imagino que como era la competencia, no sería muy agradable En instalar efecto. vitrales de una otra empresa que querían hacer ellos mismos los vitrales, ¿no? Sí. Así que Cierto. es complicado. Pues, Valte, yo creo que, bueno, te dan las gracias todo el mundo, toda la gente que ha asistido, te dan las gracias, una conferencia estupenda. Elena García Sánchez, que hasta ahora no la he mencionado, dice muy interesante la charla y el trabajo de investigación. Habrá que recorrer todos los lugares nombrados y completar la lista. Un saludo. Básicamente no creo haberme dejado ningún comentario así importante y si me lo he dejado, disculpad. Yo creo que esa es las preguntas que había. No me suena que haya más. Pues, Walter, ha sido una charla, una conferencia fantástica, de verdad, de las que más, además, más público ha tenido. O sea que tienes una cantidad de fans y seguidores por todo el mundo. Okay, Y gracias. muchísimo, muchas gracias a ti por haber accedido a nuestra invitación de dar una charla para Arcove. Sabéis todos que estas charlas quedan grabadas y automáticamente y podéis consultarlas o volver a visualizarlas y escucharlas en cualquier momento, ¿eh? En nuestro canal de YouTube. Bueno, intentaremos seguir trayendo a gente tan interesante y tan importante y ya os informaremos de las siguientes charlas. Muchas gracias a todos. Valte, te dejo que te despidas Sí. de. Sí, bueno, pues otra vez agradezco mucho por poder participar en esta charla y mando muchos saludos a todos los que me conocen y todos los que quieran conocerme o conocer más sobre la Casa Mayer, etcétera, pueden escribirme. Y yo ahora tengo tiempo porque al principio, desde enero, estoy jubilado. Pero sigo trabajando para la empresa, en este caso también para obras que conozco, que todavía son mis obras, y también sobre la historia de la Casa Mayer, etc.
Es un trabajo que estoy haciendo acá. Y por eso, una buena tarde, buen día a todos en América, en España o en Europa, donde sea. Bueno. Perdón, que me he vuelto a quitar el volumen. En efecto, muchas gracias, Valtteri, y muchas gracias a todos y a todas los que habéis estado ahí detrás escuchando, atendiendo a esta charla, ¿eh? Nos vemos en la siguiente conferencia que demos. Un saludo a todos. Gracias. Saludos, gracias. Hasta luego.